amigos youtuberculosos, en este especial 500 suscriptores les voy a vamos a armar un robot insecto, muy fácil de hacer. Simplemente tengo puras cosas que conseguí en casa, nada lo he comprado. Necesitamos un teléfono que no funcione. Si funciona, funciona. Este funciona. Este también funciona. Este va a ser el prospecto. No funciona, no tiene ni batería. Voy a sacar de esta linterna, voy a sacar los LEDs. Tengo un par de pilas AA, también tengo aquí otro par de LEDs por si no me funcionan. Y también debe tener batería. Esa linterna no sé para qué es, pero bueno. Un par de alambres, unos cables, destornilladores de precisión para sacar lo que necesito del teléfono celular, unos alicates, cinta de enmascarar y silicona. Entonces empecemos. Entonces, mis amigos youtuberculosos, lo que necesitamos de un teléfono celular, simplemente. ¡Oh! Lo que necesitamos del celular es ¿cómo se llama eso? El motor vibrador. Pues vamos a sacarlo del teléfono. Eso sí, no les vamos a. Bueno, amigos, después de una masacre con el pobre teléfono, le he logrado extraer una tripita, que es este motor, que es el que vamos a buscar. Es un motorcito que es el que hace que vibre. No sé si se puede apreciar, eso no es capaz de enfocarlo. Es este motor, ¿sí ven? Que tienen. Es un motorcito. Entonces, acá voy a descubrir cuál es el positivo y el negativo y si el motor funciona. ¿Cómo voy a descubrir esto? Pues simplemente voy a usar una batería como estas, un par de cables como estos y ya les muestro cómo voy a probarlo. Simplemente agarré dos cables, no sé si lo puedan ver ahí, los pelé por los dos costados, igualmente este, y ahora los voy a poner en la batería, aquí, y los voy a pegar con una cinta. No importa, ya sea cinta de esta cosa de enmascarar, para generar mi probador. Así que para testear los bombillos, para testear el motorcito, etc. He terminado mi probador, simplemente pegué en una batería dos cables y aquí tengo los otros dos extremos. Listo, amigos youtuberculosos, para probar que el motor funciona, simplemente le conecto positivo y negativo y el motor debería girar. Entonces, para que gire, necesito probar bien. Mira, ahí está girando, no sé si lo pueden ver. Ahí vibró, esperemos que se haya podido ver. Ahora, a los cables, tengo dos cables del mismo tamaño. Se los voy a añadir al motor para no estar tocando la parte del motor, o sea, entonces voy a pelar los cables y acá uno tiene sus puntas. Ahí está, ok. Voy a proceder con el motorcito que tengo acá. No sé si ahí enfoque bien. Voy a colocar el primer cable, que ya enrolle el primero, no sé si se puede ver. Ahí está el primero. Ahorita les muestro bien cómo los enrollé. Y los voy a pegar con silicona caliente. Amigos, entonces he puesto unos cables sobre el motor para que se me facilite el trabajo, que son simplemente con silicona. Sé que no se ve muy estético, pero el motor funciona bastante bien. Simplemente puse un cable en un polo y el otro en el otro y ya. Entonces, si pongo aquí positivo o negativo, da igual, el motor va a girar, que es lo que nos interesa. No sé si lo vean girar ahí. Ahí está girando.
Si no lo ven girar, por lo menos se escucha. Ahí tiene vida, está vivo, amigos. No es lo más estético del mundo, pero yo creo que va a funcionar para nuestro insecto. Bueno, amigos, ahora lo que voy a hacer es a proceder es a pegar el motor a mi sistema de alimentación, en este caso va a ser la batería. Lo voy a pegar muy bien por la parte de abajo. Este va a ser el cuerpo del robot. Sí, va a ser un robot que va a morir porque algún día se va a acabar la batería y hasta ahí llegó. Después investigaremos cómo hacer un cuerpo que se pueda reemplazar la batería. Pero bueno, en este caso, pues voy a pegar el motor sobre la batería, ¿ok? Listo, amigos, yo tuberculosos. He unido el motor a la batería. Como pueden ver, no es muy estético que digamos, pero yo sé que a ustedes les puede quedar mejor. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es a proceder es a cortar las patitas del insecto. Para eso necesitamos alambre. Podemos cortar las patas que sean necesarias. Lo que voy a hacer es cortar del siguiente modo. Voy a doblar por acá y voy a cortar aquí. ¿Okay? Y todos los voy a hacer de ese mismo tamaño. ¿Sabe para cuántos me alcanzan? Van dos, una tercera, para que queden seis patas. Okay. Con seis patas es suficiente. ¿Cómo va a quedar con seis? Pues simplemente las doblo. Y ya tenemos las seis patas. Hice 1, 2 y 3. Ustedes ya verán cómo le hacen las patas al de ustedes. Voy a proceder a pegar las patas acá. 1, 2 y 3. Con silicona. Bueno, amigos, yo tuberculoso, ya hemos unido las patas, ya empieza a cobrar vida. Uní simplemente las paticas con silicona y el motor ahí, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es probar los LEDs. Voy a sacar primero estos a ver si funcionan. Aquí tengo mi probador y vamos a mirar si estos LEDs funcionan o no. Positivo y negativo. No, negativo y positivo, no, eso no funciona, están dañados. Los LEDs no funcionan, así que. Pues amigos, yo tuberculosos, los LEDs que encontré en casa no funcionan y no tengo más. O sea, tengo estos, pero estos son de un circuito integrado, ya los miré y no es un complique sacarlos. Entonces, de igual forma los voy a usar para decorar el robot. Voy a ponérselos como si fueran las antenas. Entonces, nuestro insecto ha quedado algo así. La idea era que quedaran las antenas alumbrando, pero pues los LEDs no funcionan, entonces no vale la pena hacer el circuito con las antenas. Bueno, amigos, para hacer ahora el circuito bueno, un switch de encendido y apagado. De forma fácil, voy a utilizar otros dos cables. Ok, entonces voy a utilizar este negro para el negativo y el amarillo para el positivo. Entonces voy a pelar nuevamente las extremidades para que quede expuesto el cable y así poder hacer contacto con la batería. Okay, aquí tenemos el primero, ahora el segundo cable. Ahora lo que va a hacer es pegarlos con silicona acá para que haya buen contacto. Entonces los voy a abrir un poquito, no sé si se puede ver. Abrí el cable un poco y ese cable lo voy a pegar aquí con silicona. Ya he pegado
El cable aquí ahora, el amarillo aquí, había dicho que el positivo con amarillo y el negativo con negro, pero bueno, me equivoqué, así que tocó hacerlo de esta manera. Lo que hice fue enrollar un poco el cable, como una espiral, y luego esa espiral lo pegué con silicona al polo. Listo, amigos de tuberculosos. Ya tiene los dos cables pegados en los costados de la batería. Aquí uno, aquí otro y aquí están sobresaliendo los del motor. Los del motor, como son muy largos, en mi caso, los voy a enrollar. Listo, amigos de tuberculosos. Entonces tengo todos los lados ya. Cable aquí. Cable en el trasero. Cables de los mo del motor que está aquí abajo. Pues ahora simplemente para terminar el circuito voy a unir uno del cable del motor y el cable de algún polo y los cables de acá adelante. Entonces el motor va a empezar a sonar. No sé si ahí se escucha, ahí se está vibrando. Ahí está vibrando, ¿ok? Para que se pueda encender y no, voy a unir este polo de acá. La verdad sería chévere con un switch, pero no encontré, no tengo un switch para que uno solo sea prender y apagar y ya. Entonces voy a poner estos dos polos de acá. A ver, me hago de una mejor manera. Estos dos los voy a unir, pero para eso voy a enrollar el cable restante sobre la misma batería. Voy a enrollar el cable porque sería un camello ahorita cortarlo de la batería. Este también lo voy a enrollar sobre este mismo lado para que no estorbe. Y los voy a unir. Ya les muestro cómo hice. Sería llamar robot de silicona. Pero bueno, la idea es que quede divertido y chistoso y parezca un bichito. Vamos a limpiar toda esta silicona. Y voy a unir estos dos cables. Estos dos. Esperemos que seque la silicona. Ok, estos dos cables los voy a unir para cerrar uno de los lados. No sé si ahí se vea o no. Listo. Y voy a probar que funciona tocando estos dos. Ok. Ahí ya funciona. Ahí ya casi casi va a ser autónomo. Vamos a pegarle esto acá para que esta no se vea. Ok. Para que esa no quede expuesta. Y voy a probar que. Ya empezó a moverse, ya se quiere ir a volar, pero antes de eso hay que decorarlo. Entonces vamos a mandar estos dos cables por atrás, así. Ahí podría ir. Entonces voy a mandar estos dos cables por aquí atrás para que no se vea tan horrible. Estos dos los voy a enviar atrás. Bueno, amigos, el esqueleto del robot ya está listo, ya tiene más pinta de insecto. Vamos a ver si camina. Voy a unir estos dos. Ahí ya está autónomo. ¿Okay? Obviamente en la madera tiene mucha fricción. Entonces lo voy a poner en el piso. Y vamos a ver qué cara pone. Si lo pueden ver, ya está empezando a caminar. Lo ponemos, se enredó la patica en la baldosa. Ahí, ahí.
¡Ay! Lo va a atacar mi gato. Y no fue capaz. ¡Y! Igual para que cambie dirección es cuestión de doblarle las paticas para que deje de hacer giros así.